Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa os mostraré una de las construcciones romanas más impresionantes en el sur de Francia con silla de ruedas. Nos encontramos en las instalaciones de Pont du Gard. Esta es la zona de descanso y donde se encuentra el centro de interpretación. Nosotros no tenemos tiempo para verlo porque nos está esperando el coche para volver a Nîmes. Pero está totalmente adaptado para las sillas de ruedas. Ahora vamos a hacer un caminito de unos 600 metros. Es un destino que nos apetecía mucho conocer. Le Pont du Gard se encuentra a media hora de la ciudad de Nîmes. Formaba parte del acueducto de Nîmes, de más de 50 kilómetros, y que llevaba agua a la ciudad de Nîmes. ¡Guau! Wow. Es el segundo acueducto romano mejor conservado del mundo tras el de Segovia. Le Pont du Gard. Es patrimonio de la humanidad desde 1985. ¡Wow! Le Pont du Gard. Precioso, un entorno que emociona. En los alrededores de Nîmes. Le Pont du Gard es impresionante. Un sueño. Pero el entorno con el río Gardon es hermoso y sobre todo al atardecer. Todo el paseo del puente es accesible con silla de ruedas y desde el centro de interpretación, que hay parking con plazas reservadas, hasta aquí es de cemento y la verdad es que es muy, muy sencillo, muy cómodo y muy amigable para venir con silla de ruedas al Pont du Gard. Merece la pena. Merece la pena. La visita al Pont du Gard, en el sur de Francia, con silla de ruedas, supone un sueño cumplido. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme.